con el periodista Andrés Jumblo de nuestro canal aliado Ecovisa. Juan Diego, buenas tardes con todos en Colombia. Pues la ley de tránsito en Ecuador. Hacemos contacto ahora con Juliana Moncada de nuestra cadena aliada Noticias Caracol, quien nos amplía la información. Hola, buenas noches. Hoy fue el primer día del alcalde encargado de Bogotá. ¿Pero qué se especula? ¿Qué se ha dicho? Se ha establecido una especie de cerco en la zona. La periodista Victoria Joseph de Venevisión nos informa desde el Palacio de Justicia en Caracas. A esta hora nos encontramos desde el Palacio de Justicia, el lugar donde va a ser presentado el coordinador general de Voluntad Popular, Leopoldo López. Estamos en vivo a la capital mexicana con Sandra Alcocer de nuestro canal aliado TV Azteca. Buenas tardes, ¿cómo estás? Pues te saludo con gusto desde el Instituto Nacional de Nutrición, en donde, como ya han informado, desde el pasado lunes se encuentra el escritor colombiano Gabriel García Márquez. Pero estamos en este momento con César Chaparro, periodista de nuestro canal aliado Caracol. En este momento hay más de 600 hombres de las fuerzas especiales, tanto de la policía como del ejército. Para más detalles de este incendio establecemos contacto en vivo con nuestro canal aliado Telefe. Al menos 9 personas murieron en un incendio que se desató en un depósito. Este es el informe con nuestra Alianza Informativa Latinoamericana desde El Salvador. Comentarles que el presidente Mauricio Funes envió este día una carta al presidente hondureño. Gracias a la Alianza Informativa Latinoamericana. Muy buenas tardes, Guillermo. Exactamente, el saludo para los amigos de Venevisión allí en Venezuela. A las 4 de la tarde, hora brasileña, estará llegando el sumo pontífice aquí a Río de Janeiro. Hola, buenas tardes. Pues el presidente Juan Manuel Santos tenía una importante decisión en sus manos. Sobre esta tragedia nos habla Marcelo Favalli de nuestro canal aliado en Brasil, Band News. Adelante, Marcelo, buenas noches. Buenas noches. Hace pocas horas, la policía del estado del Río Grande del Sur ha dicho que la licencia de funcionamiento de la discoteca había expirado hace 5 meses. Sigue moviéndose todo. Esto es terrible. Esto es más grande de lo que yo pensé. ¡No, no, no! ¡Ya! Intentó invadir la sede del gobierno del estado. Sin embargo, la policía respondió con gases lacrimógenos. Aquí continúa la vigilia de los militantes kirchneristas, una vigilia que ahora es con mucha más tranquilidad. Los artistas le regalaron una guitarra autografiada. Imágenes de un cerro deslavado que sepultó a varias casas. Este fue un informe de Beatriz Corea para la Alianza Informativa Latinoamericana. Es la información que se registra desde el centro de Bogotá. Juliana Moncada, un informe para Ecoavisa. Ha sido todo por el momento. Les mandamos un abrazo desde aquí, desde Buenos Aires. Esto fue un informe de Valeria Chantré para nuestro canal aliado Ecoavisa. En Caracas, Venezuela, Lizeth Villafranca para Proyecto 40. Reportando para Canal 12 en El Salvador. Es Victoria Joseph para la Alianza Informativa Latinoamericana. Desde Ciudad del Vaticano, Margarita Rojas de Noticias Caracol para 11 Noticias. Para la Alianza Informativa Latinoamericana, informó Rodolfo Esbriza, Telefe Noticias. Para la Alianza Informativa Latinoamericana, les reportó Adriana Andrade.